Hoy en el Level Up Show, nos preparamos para el E3 2017 y la comunidad nos comparte sus expectativas del evento. ¡Comenzamos! Aplauso fuerte, lejos del micrófono y suave, suave aplauso. Show 100, damas y caballeros, dama, caballero o como quieran. O al revés. Y aparte... Y aparte, 200 millones de views, nada más de este año, si no me falla la memoria. De este año, o sea, en un año sacamos 100 millones de views en YouTube. Exactamente. Ah, okay. Show 100 con esta mesa. Exacto. ¿No? Digamos, con esta mesa. En este set, en este set. Bonita. Exacto. Y no pudo ser más oportuno, mis amigos. Felicidades también para ustedes. Y de hecho, principalmente para ustedes, yo creo. Obviamente, que nos ven. Claro. Porque si no, pues qué chiste, ¿no? Y no podría ser el momento más oportuno porque es el show previo al E3. Otro aplauso suave. Bravo, bravo. Y discreto. Me acuerdo que hace mucho tiempo. Iniciamos los shows aplaudiendo. Exacto. Sí. Estaba súper mal. Estaba falso. Sí, estaba súper mal. Por dentro estamos muertos. ¿De quién fue idea eso, eh? A ver, cuéntame. De alguien que se llamaba JDW. Empezar aplaudiendo. Ajá. El innombrable. El Voldemort. La primera vez salió bien el Voldemort. El Voldemort de Level Up. La primera vez era natural. Todas las demás veces ya era súper cansado. Así que vamos a entrar en materia de E3. Yo sé que ustedes están muy excitados. Para cuando vean esto, nosotros ya vamos a estar a escasas horas de emprender el vuelo desvirginal para el señor Trash, que va a ser su primera vez, la edición 22ª, creo, del E3, ¿no? Porque empezó en 1995, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué se siente? Gracias. ¿Cómo te sientes? Quiero que Trash como que ahonde un poco en sus sentimientos, porque es la primera vez que va a ir al E3. Es raro, sí estoy emocionado y estoy como ansioso y ya quiero que pase, pero como que ya quiero que pase. Como que... ¡Ah! Sí, o sea, estás como un poco tenso, ¿no? Ansioso. Vamos a manejarlo como expectativa, realidad. Ahorita dinos tus expectativas. ¿Sabes qué? Deberías de traer tu spinner para bajar esa ansiedad. Con mi spinner podría bajar la ansiedad. Porque es bien chavo. Pero es más ansiedad que emoción ahorita, ya sabes. Como, sí, y tengo que hacer todo esto porque vamos a hacer muchas cosas. Es lo que la gente no entiende, porque la otra vez puse mi foto con el cojincillo. Y pues sí, tengo el alma muerta, qué diablos, ¿no? Y se enojaban, ¿no? Como, es que ¿por qué no estamos emocionados? Detrás de la cobertura hay como una estructura de actividades que es un poco extenuante. Pues te oprime el Aníbal, ¿no? Sí, o claro, sea, es la realidad. Toda mi infancia, o sea, estuve pensando así como, ay, qué padre, ¿no? El E3 y quiero ir al E3 y es el sueño de toda mi vida. Pero ya que ves toda la estructura que hay atrás del E3 y todo lo que hay que hacer, tienes que moverte, o sea, desde agarrar un taxi o moverte del aeropuerto y hacer todo ese tipo la de logística. Cosas, toda la logística sí te empieza a poner como, ay, pero aún así te sigue emocionando. Bueno, o sea, porque pues es lo con que con todo gusta, y ¿no? Que tú no te tienes que preocupar por nada de la logística, estás preocupado por la logística. Es obvio, okay. Porque Garth está preocupado. Es el, no se preocupa, pero él es el que se hizo cargo de todo. Muy bien. Exacto. Pero bueno, Danny Boy, por favor, cuéntanos primero tú. Y quiero empezar contigo porque tú eres pues por Nintendo, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, cuéntanos qué es lo que más acartonado te tiene del E3. ¿Por qué? ¿Qué esperas de cada compañía? Con énfasis en Nintendo. En Nintendo. O sea, básicamente quieres que hables de Nintendo. No, no, para lo que quieras. Dejarles lo quieras. Demás. Puedes háblanos empezar con Nintendo, sí, exactamente. Y luego ya. Bueno. Lo que yo más espero es que anuncien un nuevo Metroid, porque la franquicia lleva como mucho tiempo en el refrigerador. ¿Lo crees real? ¿No? Tienen siglos con eso. Lo creo probable. Podrían hacer anuncio nada más, ¿no? Igual y no gameplay y ya lo vamos a sacar en un año. Lo vamos a sacar en 10 años, tal vez. Porque había rumores de que Retro Studios, que es el que hizo Metroid Prime, estaba como trabajando en algo. Tienen trabajando en algo como 4 años, fácil. Exactamente. Pero bueno. Entonces, a lo mejor, si ya llevan tanto tiempo... ¿Otro Federation Force? Ojalá que... Okay, continúa, no entró, gracias. Xenoblade Chronicles, que son como cosas chinas mías de RPG. No, y de muchos allá afuera, por eso. Okay. No, y aparte, Xenoblade es una gran franquicia. O sea, de los RPGs recientes es como de los mejor diseñados, ¿no? Uh-huh. Y Mario. Mario que... Mario Grand Theft Mario. Grand Theft Mario. Mario Grand Theft Auto. No, Grand Theft Mario. Mario esto, Mario el otro. ¿Qué esperas de Grand Theft Mario? Porque Mario sí es Mouse. Como que un cambio de paradigma interesante, sí, ¿no? De que entre fuerte. Al mundo, a la realidad. A un Nueva York. Eso es lo que más me choca del juego. ¿En serio? ¿Por qué? Yo tengo que lo por eso, muy porque, Mario. Porque en lugar de crear como una versión del mundo real... Uh-huh. Con el estilo de Mario. Uh-huh. O sea, las demás personas tendrán que verse igual. Ahora, yo estoy preguntándome... Va a haber parche con voces para The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ajá. Por fin. ¿Lo van a anunciar? ¿Tú o crees? Sea, ¿ya va a haber voz? Ah, no, lo estoy inventando todo. No, okay. Pero lo dije con demasiada seriedad. Ya me tanto emocionado. Que el Danny lo creyó cierto. Sí, pero no es posible. No, solo va a haber dos DLCs y no me engañas, pequeño. Okay. bueno, pues, ¿qué más? Nada, nada de Nintendo. Es
vida o muerte para Nintendo en el E3, como muchos E3 recientemente, ¿no? O sea, tienen que anunciar cosas bien buenas porque si no... No, yo no creo. Es que esa es la ventaja que tienen de hacer como 10.000 Nintendo Directs a lo largo del año. Bueno, sí, la gente ya sabe que de todos modos los anuncios importantes los van a ir diseminando. Y que entonces el E3 es importante, es clave para el año, pero no es lo más importante para ellos. Sí, como o sea, ellos no tienen control del E3, dicen no. Es muy Pero digo, a nivel de relaciones públicas, de mercadotecnia, de inversionistas, sí es importante que dejes una buena... Pues sí, ¿no? Porque es el momento en que toda la gente que no sabe tanto de juegos está atenta. Es que es la estrategia de Apple también, que dice, ah, sí, ustedes hacen todas sus cosas, yo hago mi WDC. O sea, ellos hacen sus... Exactamente. Y ellos hacen sus propios eventos así también al margen con inversionistas. O sea, que tú estarías... es real que no anuncie nada muy, muy emocionante. Eso es lo que me preocupa. O sea, como fan, la verdad es que sí me preocupa porque si estoy esperando un Metroid, probablemente no va a aparecer ahí, sino que se lo van a guardar para octubre o quién sabe qué. Va a ser puro Mario Odyssey, estoy casi seguro. Y lo del Mario Rabbids. Ajá. O sea, que yo creo que va a aparecer más en la de Yubi que en la de Nintendo. Que en la de Nintendo también. Y aparte también están planeando hacer unos torneos de eSports. eSports. Con ¿cómo, Arms, Dani? ¿Por qué Splatoon? Haces eso en público? No, son eSports, serio. No, es que eSports... Estás viendo y no ves, ya por Dios sé, santo. Ya sé, pero seamos realistas. O sea, sí tienen una escena competitiva. Pero no es que no hay que ser realistas. No es cierto. Perdón. Sí. ¿De Splatoon 2? No, pero es que no son eSports. Tienen escena competitiva. Igual que Smash. O sea, no podemos decir que son un eSport. Bueno, es más, incluso tal vez señor, ni los de peleas. Ya por instrucción ya, del señor Garx allá en la divinidad, tenemos que movernos. Señor Trash, ¿usted qué es lo que más espera? Digo, no sé, Dani, rápido, ¿esperas otra cosa o nada más Nintendo? Cosas de Bethesda. Las nuevas propiedades intelectuales de Bethesda y lo nuevo de Elder Scrolls. Es lo que... El 6. Híjole, dicen que no va a estar, pero que en una de esas... ¿Quién sabe? En una de esas, cruzados. Nunca se sabe. A ver, mi Trash. Yo, siguiendo un poquito con la vena de Nintendo, un poquito, el Project Octopath Traveler, a mí claro. Sí me tiene mojado. Se ve muy bien. No, la verdad es que la dirección de arte de ese juego luce sensacional. No puedo. O sea, me tiene así de lo quiero ya. ¿Pero es lo que más esperarías? No, lo que más esperaría es ese anuncio que es un rumorzazo de Bandai Namco, de un Dark Souls Azteca. Ah, okay. Eso Aztec es lo que Souls. Más... Aztec Souls es lo que más mojado me tiene. Que se llama Phantom Whale, de hecho. Todo salió en 4chan, entonces... Parece que todo apunta a que sí, ¿no? Pero ojalá. O sea, a mí me encantaría. Siempre he dicho que nos hace falta más que exploten la cultura azteca. O sea, es una gran cultura. De manera apropiada. Que la exploten. Porque luego lo hacen muy... Mictlantecutli, ¿cómo era? Mictlantecutli, señor Trash es experto en historia de Mesoamérica. No, no es experto, pero le sé. Gracias a 7 lecturas del libro de Azteca. O más. De Gary Jennings. Pero sí me encantaría ver un Dark Souls. O sea, un juego azteca peleando contra deidades prehispánicas y todas esas cosas. Mm-hmm. No, bueno. O sea, sí sería un sueño hecho realidad. Para mí, me encantaría. La eso neta, es lo que más la neta sí estaría chingón. Sí, estaría genial. Imagínate el arte de ese juego. Puede ser. Ya han tocado filtraciones que resultan ser verdad. En este momento no me acuerdo de una que hubo hace como 4 años. En unos foros chinos que salió arte de Horizon Zero Dawn. Y que era, iba a ser con robots y no sé qué. Y se perdió. Y después salió que sí fue. Sí. Ya nada más que nadie se acordaba de esa filtración porque fue tan prematura. Entonces, quién sabe. Igual sería genial. O sea, pelear contra Quetzalcóatl o algo así. O sea, imagínate en serio una serpiente emplumada bajando y todo Dark Souls-esco. Exacto. Sí, la neta, con ese estaría feeling genial. Estaría muy sí, bien. Sería brutalmente genial. Bueno. Eso es lo que más mojado me tiene. Y... Entiendo que God of War también es God of War me tiene también. Con el que te pone... Me gustan las mitologías. Sí, el brazo venoso. Brazo de albañil. Exacto. Claro. No sé. Y sí me tiene también muy, muy mojado. Porque se ve que el gameplay es muy sólido. Y como diferentón a lo que habíamos visto. Bastante. A mí me preocupa un poco eso. Porque la apariencia y el cambio sí se siente fresco. Pero, ¿cómo se juega? Porque es totalmente un cambio de paradigma bien fuerte. Sí, se ve muy... perspectiva. Porque si juegas los otros God of War es como que estás muy pegando. Abiertos, se siente muy abiertos. Muy Es que el hecho de que sean como medio bidimensionales, como que no puedes moverte realmente de frente, sino que siempre es como una perspectiva lateral, te deja como que hacer mucho caos sin pensar en... Y aparte de eso, como que no sé, si das un cadenazo, como que atraviesas el modelo, ¿no? Ajá. O sea, no hay problema. Y aquí se ve como que se atoran las cosas, o sea... Más realista. Cada espadazo, como que... Y sí está diferente y sí me tiene muy emocionado. Y por supuesto, lo que anuncien, así aunque sea, aunque lo mencionen chiquito de The Last of Us 2, también... Ah, claro. Aunque eso sea. También es importante. Bueno, a ver, yo voy a hacer como que si esto fuera una revista musical, yo sería el que le gustaría a Taylor Swift. Entonces, Call of Duty World War II, perdón. A mí también me emociona. Perdón, pero se ve muy bien. Es que incluso si no eres fan y ya odias Call of Duty... Regreso a la Segunda Guerra Mundial ya hacía falta. Yo no lo odio, me aburrió muchos años y lo dejé muchos años porque dije esto es lo mismo siempre, pero este sí me emociona. Es que el hecho de borrar la Segunda Guerra... Este va a estar bueno. Se ve muy bueno. Se ve bien. Perdón. Assassin's Creed
Perdón. La neta, no sé, o sea, lo que me gusta de esos muchachos es que siempre te llevan a lugares interesantes, ¿no? Pues va a ser en Egipto, o sea, ya es un hecho. Digo, o sea, para ser honestos, el hecho de que se tomaran un año extra, que han de haber sido 6 meses realmente, porque digo, hace 6 meses ya tenía que estar casi acabado. O sea, más bien han de haber tenido tiempo extra para debuguear la cosa. Ojalá. Y ojalá. Ya, o sea, realmente no es tal diferencia. Para ponerle más torres y volverte a subir a más torres y volver a descubrir ojalá el mapa. Ojalá cambien cosas, ojalá tiene no tiene que sé. Cambiar mucho esa franquicia no sé. Para volverse interesante. Me da curiosidad a mí eso y tengo también ganas de ver, este sí no les va a importar a nadie y va a ser como inocuo, es Madden de 17 porque ahora es con el motor Frostbite, ¿no? No, pero sí, sí hay muchos fans del fútbol americano. Y entonces, ya en el orden de las cosas así de brayadas, pues sí estaría también un The Elder Scrolls 6 que Todd Howard y... Ay, se me olvida el nombre ahorita de... De su RP de Bethesda, Hines, creo que se apellida. Bueno, han dicho que no es cierto, que no va a estar, que no hay ninguna forma ni nada, no. Pero también sería la primera vez que Bethesda hace ese tipo de afirmaciones para luego decir sorpresa. Entonces ahí están como que tengo curiosidad de ver Detroit otra vez, ya más avanzado. Uh-huh. A ver qué tal. Toda la conferencia de PlayStation creo que es la que más me emociona en general. Uh-huh. O sea, en general se ve muy interesante. Pero casi siempre cada año es así, ¿eh? Sí. O sea, como que la Sony es la fuerte. Ajá. ¿Alguna vez fue la de Ubisoft? Cuando anunciaron Watch Dogs, fue la que, ¿se acuerdan? Que ganó ese 3 así como que es todos que también, dijimos ¡wow! Ah, okay. Pues, no sé si final... fue la que en el mismo año que anunciaron Rainbow Six Siege. Ya no me acuerdo. No, creo no que me acuerdo. Y salió algo de The Division. Bueno, ¿tú, Garx, qué estás esperando? Ajá, ¿qué es lo que más te emociona en tu alma de piedra? Y de arena. Pues a mí me gustaría ver Gran Turismo Sport. Ah, claro. Claro. Me imagino que va a estar ahí. Ojalá, porque ya llevan un rato. Sí, ya llevan un rato y no han dicho nada. Yo me imagino que va a estar. De Crew 2, a ti que te gustan de coches, te emociona. No, Crew no me gustó. Como que pasó por pero debajo, tal, ¿no? Sí, radar. Sí. El 2, pues, tal vez es diferente. No sé. O mejor. El Far Cry 5 también. No sé. Pues, sí, pues, va a estar divertido. ¿Qué otra cosa? Déjenme pensar. Híjole, no sé. Pues tal vez el NBA 2K. No sé. ¿Qué más? Chale, es que no. El anuncio es que no me gusta nada. El anuncio de Brave Exvius que no, estábamos platicando. Ya sabe sí, qué vaya a ser. Pero... En Square Enix. Ya sacaron una agenda. Igual iba sacaron, a ir a sacaron una agenda y va a haber como un par de anuncios del Brave Exvius. Ya sabe que haya. Lo juego diario. Y lo que vaya a anunciar Square Enix, que bueno, va a sacar por fin Dissidia. ¡Yay! Entonces vamos a tener ese juego de peleas de Dissidia para Fantasy, Play 4. Por fin, y para bueno, Play 4, y, sí. Y también me gustaría mucho, o sea, de todo el rumor ese que traen con Terry Crews de Overwatch, de Doomfist. Pues que sí fuera la realidad, estaría padre, no sé. Y oye, qué triste, hemos dejado fuera a Xbox por completo, mis niños. ¿Por qué será? ¿Por qué, Dios santo? ¿Por qué estás emocionadísimo por Sea of Thieves? Porque no tiene nada. Crackdown 3. Yo creo que mucho de lo que anunciaron hace algunos años de que ibas a poder destruir todo y eso, van a tener que echarlo para atrás porque se veía bien ambicioso. Pero quién sabe, igual y no. En una de esas, a lo mejor el tiempo que se han tomado... En una de esas, y ojalá anuncien algo nuevo que no sea tan... Tan como que sacatón, mano. Porque es como que nunca quieren hacerlos ni juegos como muy oscuros para adultos. Sí, Gears, se van muy... Ni tampoco muy para niños. Entonces están como en una... Como Sea of Thieves, que es como una cosa ahí en medio de... Va a estar Forza 7 también para el señor Garx. Seguro va a haber un Forza. Y va a haber una IP ahí secreta también. Entonces seguro. Esa ojalá y es lo que dicen sí, los supuestamente rumores, ¿no? Hay rumores de que hay un juego, un proyecto secreto. A ver si es la franquicia clave nueva. Pues no sé, les falta. Es que no sé, siento. Y luego con esas cosas de cosas retro y reimaginar. Ah, Scorpio, bueno, sí. Scorpio. O sea, Scorpio sí lo van a revelar en la, o sea, en la conferencia lo van a ver. Como se va a tratar una vez, de Scorpio. Si fuera Project Scorpio fuera a ser una Steam Machine. Sí, eso sería genial. O sea, pero es muy difícil. No creo, porque están impulsando todo su asunto de Play Anywhere de Windows. Exactamente. Pero es que justo si ellos dijeran, tenemos este aparato, o sea, esta Steam Machine, arreglan todo su problema de falta de juegos. No, así. No del todo, pero. No del todo, lo pero. Mejoran un poco. Lo mejoran para mí sí sería un selling. Sí, para mí también. O sea, pero si bueno, es Steam hablando Machine, de eso, o sea, todos estamos de acuerdo en que sí, el hardware está muy potente, pero no va a servir de nada si no tiene buenos juegos. Claro, es que ese es el problema. Y es lo que se arreglaría con una Steam Machine. O sea, porque dices, pues ya tengo todos estos lanzamientos de PC. Oigan, y rápido, sí, también supuestamente el VR está como muy fuerte, ¿no? Ah, sí, cierto. Ah, sí. Como a ver, ¿qué sigue, tal? Como, a que, ver, de pronto, ¿qué como tal? Que se integró ya de pronto como a la dieta de todo lo demás y ¿sabes ya qué está pasó? Ahí, nada más está ahí, ¿no? Hay muchas, o sea, nos llegaron como muchas invitaciones para estar viendo juegos de VR y hay unos como pequeños, pero hay otros, pon tú, vamos a ir a ver grandes. Unos... Sí, o sea, es que hay unos que son como de desarrolladores pequeños, pero hay otros de desarrolladores como... Dicen que Santa Mónica no son, Studios no son trae marcas, algo pesado. O sea, no son marcas grandes, ni fuertes, ni nada, pero van a estar en el booth de Nvidia, en el booth de Intel.
O sea, sí, yo creo que en la conferencia de PC Gaming, yo creo que va a haber como buenos anuncios ahí de VR. Y está Fallout 4 VR y Doom VR, que también son esas cosas. El Doom VR ha de estar chido. Ajá, que están flotando por ahí. También yo creo que estaría súper. Veremos Wolfenstein de New Order 2. Muy probablemente. O a New Order 2. Devil Within 2, Devil tal Within vez 2, también. Que creo que están como nada más ahí. Y a ver, ¿no?, qué saca The también Resident Hideo Kojima, ¿no? Con el... Ah, otro trailer. Pero ya salió Kojima. No, trailer, no, trailer. Va a estar, pero ya salió Kojima diciendo que no, que están muy ocupados en el desarrollo. Pero no va a haber ni un video. Dijo que no, pero también es Kojima. Ay, entonces muy probablemente sí. Dijo que no para que no lo esperemos y de repente... Pero boom. Además, él ya está trabajando con Sony directamente, ¿no? O sea, él seguro ya vive en Estados Unidos. O sea, seguro su equipo de desarrollo, el Kojima Studio, todos nosotros ahí. Está en A ver, García, ¿crees que de las compañías consoleras normales, ok? Sony. ¿Tú crees que gana? Que gana PlayStation otra vez. Yo creo que es Xbox. No es que sorry, pero es que Xbox no tiene nada. Y bueno, y Nintendo va a traer Mario puro refrito. Refrito de... Y ahora va a regresar en HD el tal Zelda de hace 35 años. Sí. Órale. Sí, es lo que va a pasar. No, y son cosas que ya se esperan de todos modos. Porque Nintendo como que anuncia casi todo por adelantado. Y para E3 es nada más... No, y Sony cuando anunció el Play Pro y el Play Slim y eso, pues presentaron juegos, el Days Gone y, o sea... Ah, Days Gone, es cierto. Tienen como IPs nuevas que, bueno, esperamos ver ahí. A ver si las llevan o... Trailers, anuncios, algo. Days Gone es otro de los que me trae húmedo. Y digo, ya en el terreno de la ilusión absoluta, pues que demostraran otro trailer de Red Dead Redemption 2, pero... Sí. No, Rockstar no. En Project Scorpio, como decían, que iba a ser como un... Ah, sí, podrían. Es que si Microsoft no sale y nos deja con la boca en el piso, díjole. Sí, yo todavía tengo la creencia de que se va a repetir lo mismo que con Grand Theft Auto 4 fue. Ajá. Que fue exclusiva temporal para Xbox. Pues más bien tuvieron como un convenio con ellos, ¿no? Por eso, pero... De que hasta Peter Moore salió con su tatuaje. Por eso, pero es a lo que me refiero. Podría pasar que sea una exclusiva temporal para Scorpio. Puede ser. No creo. Pero bueno, quién sabe, ojalá y no. Déjenos en los comentarios ustedes qué piensan, qué esperan, qué es lo que más les emociona. Ahora ya empieza desde el sábado, entonces yo creo que varias conferencias sí las puedes ver ya sin tener que inventar algo. Y es más, ahorita pensando, igual y me emocionó la de Microsoft porque en serio nos tienen que sorprender. Entonces sí tienen que salirse del cuadrado. Ahí estaré, sentadito, viendo. Maldito. Pero tú también vas a estar en otras, así que bueno, sí, ahí en Yubi. Ok, perfectísimo, pues vámonos entonces a lo random. Bueno, el hashtag de la semana pasada fue, oportunamente, ¿qué esperas del E3? Y bueno, la respuesta fue extraordinaria, porque es el E3. Espero mucho del E3. Entonces vamos a empezar con Johnny Masmela, que el señor Trash aquí creía decía Johnny Mamasela, pero no sé en qué estará pensando. Ya saben que leo mal. Dice, saludos desde Colombia, saludos de vuelta, muchas gracias por seguirnos. Lo que espero de este magno evento es que Xbox sea humilde con el pobre y no nos dé tan duro con el precio de Scorpio. También que muestre juegos que valgan la pena. Que de esa intriga, ¿no? Entonces sí, primero que anuncien los juegos. Si son extraordinarios, pues aunque esté caro, dices, bueno, al menos hay juegos, ¿no? Vamos. Todo medio raro. Ah, bueno, y tiene otro. Dice, ¿y esa emoción de qué dice? Que dé esa intriga y esa emoción de... Y esa emoción de... Es una grosería. Tome mi dinero. Dinero, lo quiero. Ya no quiero una E3 que solo muestren remasterizaciones. Okay. No creo. Okay. Eso es como para el inicio de la generación, siempre que viene otra, ¿no? Ok. Pues que este podría ser un inicio. O sea, Scorpio, bueno. Pero es la misma arquitectura. Bueno, sí. Vámonos. Con Adolfo B. Palacios, @bello92, que dice... Una versión del Switch que corrija los errores de diseño que tiene, como se raya al ponerlo en el dock. Buena observación. Buena, pero creo que es prematuro. Sí, o sea, ahorita ya entregarte otra versión de lo que acabas de comprar está medio chavo. Sí. Exacto. Luego dice Pedro, @1gávila, espero el anuncio de otro Gears of War. No inventes. Digan que era broma el retraso de Red Dead. No, pero no va a pasar. Las dos no inventes. Ajá. Pero bueno, Dani Olascoaga dice, yo lo que espero ver más de... ¿Es God of War o Gears of War? Ajá. Ah, no. Yo creo que es God of War. Porque viene Spider-Man y Marvel vs. Capcom. Infinite, felicidades por el Level Up Show número 100. Felicidades, gracias. Mira, él ya sabía. ¿O dijimos antes? Sí, creo que sí dijimos. O los contó, quién sabe. A ver, el que sigue. Y su arroba era @DaniOlas83. Pero bueno, ahora vámonos con... Fabric. ¿Fabric44 o Fabric AA o GG? Sí. @FabricGG, sí. Solo espero otro trailer de The Last of Us 2. Probablemente. Y con una mínima cantidad de esperanza que 343 saque algo de Halo. Dijeron que no iban a traer nada, de hecho. De Halo no. Halos. Sí. Tal vez aparezca Steven Spielberg y diga cuándo va a salir la serie. Pero bueno, X. Okay. Álvaro, vámonos. Álvaro Merino Pérez dice, yo espero que den más información de Project Scorpio. Espero salir en Level Up. No, pues sí, ya saliste. Ya saliste. Exacto. Luego dice Ram Sather,
89. Estas son las 7 cosas. No, no inventes. Espérate. Bueno, voy a leer una. Por amor a la industria, que Xbox deje de anunciar controles y no cabe otro año más su propia tumba. Bueno, pues sí, es una buena. Vámonos, mi buen. Vámonos trash. Con Leandro. Es que queremos leer todas, entonces pues, también. Estamos abreviando un poco. Balrog, Andy o Andl, no sé. Y es, espero más noticias de The Last of Us 2. Seguro que sería que saliera este año, pero sé que no va a pasar. No va a pasar, sí, pero seguro va a haber. No, igual haya un primer gameplay, quién sabe. ¿Dani? Podría ser. Luego The Flaming Spiders dice: hola Levelop, esta es la primera vez que escribo, pero lo que espero de E3 es más info sobre Destiny 2, DLC de campaña de Gears 4, Project Scorpio, algo de Bethesda, CD Projekt Red, Space Engineers en Xbox One. Saludos. Un Cyberpunk 2077. Otro trailer probablemente. Dice Waldan Trevor. Dice, de la santa ceremonia de videojuegos, espero el trailer y gameplay de Star Wars Battlefront 2. Seguro va a haber gameplay. Claro. La pregunta es si va a ser de campaña o va a ser de multiplayer. Y alguno para Switch y un Battlefield. Battlefield seguro... Ah, bueno. El DLC. In the Name of the Tsar va a estar. Ok, vámonos con... Hitcherland. Yo espero que Ubisoft anuncie un nuevo Splinter Cell. Es lo que te decía. Eso estaría muy interesante porque... Rifado. De hecho, Ubisoft dijo que tenía cuatro... ¿Proyectos tiene? Cuatro juegos nuevos y uno era una IP nueva. Entonces... No, bueno, pero... Ah, entonces hay tres que van a ser... O sea, podría ser Splinter Cell. Sí. Otro Prince of Persia. Prince of Persia y podría ser Beyond Good and Evil 2 también podría ser. No, lo dudo, pero bueno. Dice Pixelus, espero un... Un chingo. Sí, de Sony, Nintendo, sí, sin Metroid. PTM. Y Microsoft vendiendo juegos retro 4K. Probablemente. Digo, Omar Gutiérrez dice que Xbox nos deje Mindfuck a todos. Lo que necesitan son juegos buenos, no controles y Gears y Halo. Necesitan nuevas y buenas sagas y desde luego gameplay de Red Dead Redemption 2 y Death Stranding. Saludos a todos. Death Stranding. Sí, Death Stranding ya sería en la de Play, ¿no? Sí. Vámonos, mi buen Trash. Vámonos con el Manusard 12. Es que, bueno, Manuel, okay, Cruz. Dale. Manuel Cruz. Es que es más rápido si no solo leen su nombre y sí, no la roban. Bueno, es que no les gusta que los arroben. Tonto. Pero bueno, okay. Espero que Phil saque de su bolsa la felicidad y buenos deseos, unas exclusivas bien chidas. Ah, okay. Luego dice Brandon Yamela, @BrandonYamela, que Rockstar anuncie Bully 2. Uy, estaría muy bien. ¿Sí? Ir a colegio, pero ahora con la posibilidad de un multijugador sería genial. Sí, pero pues a Rockstar el 3 no le importa un comino. Y se nos olvidó Dylan de lo que dicen de BioWare. Pero bueno, claro. X. Luego dice JP27 Nino. Ok, dice, hice mi mejor esfuerzo ahí. Yo en lo personal, Destiny 2 y que corra 60 cuadros en la Project Scorpio y Death Stranding. Saludos, muy probable, ambas. Este es Wall of Text. Sorry, chicos, pero es que si no, no vamos a poder leer. Ok. Vámonos con Mega SKD, Mega Sky Dark. Lo que más espero del E3 es que por fin anuncien la fecha de lanzamiento de Cuphead. Uy, sí es cierto. Demonios, ya por favor. Por el bien de Wari. Bueno, pero no voy a decir el Wall of Text, pero sí hay que rescatarlos. Es Adrián Rojas, @rockpunk666. Él quiere ver puras cosas de City Project Red. O sea, está como esperando. Es verdad. Exactamente. Y también luego, Gary Gutiérrez, Gary 93. Half-Life 3. Exactamente. Y que, bueno. Que okay. Es el único que le quitaría el trono a Breath of the Wild. Sí. Lo dudo. No creo. No, okay. Ahorita ya ganaron el Toti. ¿Tú no, bueno. Sí. Mega SKD, ¿ya lo habías leído? Ya. Ok, entonces Rigoberto Castillo, que dice que nuevos juegos para el Xbox, el Need for Speed Payback y nomás, saludos, se nos olvidó Need for Speed Payback, pero pues es que vamos a ver. Arturo Mendoza Mora, Jake, -1557, saludos, lo que más deseo es que Xbox saque mis exclusivas. Eso y Minecraft 2. Eso y Minecraft 2, está cagado. Pero déjame ver si dice... Pues sí, es que ahí tiene como unas... algo de Half-Life 3, algo de... No sé qué más. Sí, ok, bueno. Luego dice... Jumber, @AsumaMatata. Yo, como siempre, esperando algo más sobre Half-Life. No, pues... Ya salió ya otro no lo de están los escritores. Ya. Entonces, pues ya, ellos están en Steam. Claro. Leonardo Alcocer dice que espera aparecer en el show. Ahí está. Concedido. Lo que me espero de E3 es una nueva IP de Xbox o un juego de Halo. Probable. La nueva probable. IP lo de Halo no creo, probable. Pero lo de la IP es probable. Uh-huh. Ajá. Oscar Spilsbury, @OscarSpilsbury. Yo, la neta, lo único que espero ver son los pectorales de Kratos. Ahí van a estar. Te los faltó pectorales. Te faltó la carita. Ok, luego tenemos a ver, Dani. Es Juan Andrés Lopera. Dice: la verdad es que hay un montón de cosas que esperaría. Demon's Souls, Grand Theft Auto 4. Yeah. Demon's Souls 2. Ok, no hay modo, pero bueno.
The Elder Scrolls. Pasar. Yo creo que quiso decir Grand Theft Auto 6, ¿no? Porque el 4, pues ya para qué. Sí, exacto. Bueno. O un remake. Del 4. Y Elder Scrolls 6. Sí, como que se equivoca con el. Con los números romanos. Ajá, con los números romanos. Que el palito iba del otro lado. Elder Scrolls 6, Half-Life 3. Luego tenemos a letras japonesas. Dice un nuevo trailer de The Last of Us donde Ellie esté tocando un nuevo instrumento. Podría ser una tuba, dice. Muy bien. David Bang Theory. Está muy bueno. Como el chiste, Ajá. Que Xbox saque, aunque sea un minijuego yachole, fecha para Cuphead y algo del juego Maya, ese que mencionan. Okay. Parece que estaba viendo en tiempo real. Secas, pero sí, luego dice arroba Alberto Sainz 8, grito cooperativo. Metroid. Okay, sí, todos menos dos. Y pone a Samus. No, así. Yo sí lo dije también. A Samus en un rincón ahí, toda emo. Aldo okay, Martínez dice: solo espero con todo mi ser un nuevo Elder Scrolls. No como la porquería del The Elder Scrolls Online, que para ellos es, bueno, el máximo éxito de todos los tiempos, pero a mí tampoco me gustó. Lo que sigue: Miau Díaz, el PlayStation Portable. No, creo tampoco. Digo, por la sanidad del mundo. Ya aprendieron sí, que no sirve. No se pudo. Luego dice, arroba Unón Cósmico. ¿Qué quiere más de Death Stranding? Lo que sea, gameplay. Y que... Battlefront 2. Battlefront 2, ajá. Que tenga soldados clones, que tenga General Grievous. Bueno, quiere saber, Mandalore. Nada más quiere a San Hideo Kojima diciendo qué carajos es Death Stranding. Y sí, todos queremos saber qué carajos es. Muy de acuerdo. Luego dice Iñaki Tajonar, dice, lo que más espero del E3 es una nueva exclusiva para PS Vita. Esos los anuncian en la PlayStation Experience. O la continuación de la misma. Not gonna happen, my friend. ¿Y? ¿El Coroco? Uh-huh. Bueno. El Rainmaker. Que el anuncio del Xbox Scorpio venga acompañado con juegos. Si no, ¿para qué tanto poder? Exactamente. Totalmente de acuerdo, mi bueno. Luego dice Jadair215 que lo que quiere es una buena competencia como la que había hace 8 o 7 años. O sea, ¿cómo? Sí, o sea, entre compañías y que sí, la gente se pelee. Es que ya todo es bueno, eso sigue pasando. Forma y luego bueno. Dice Diego, que es arroba Narvok29, lo único que espero es que Nintendo evolucione y pongan sus juegos en PC. Ah, bueno, eso es lo más imposible que he oído. Y que bueno, Scorpio esté barato. Decíamos lo único de los juegos de Nintendo móviles y pasó. Sí, para eso van a tener que estar. Para esto diferente. Va a pasar sí, lo que sí, quieras. Sí, sí, pero no es imposible. Aunque puedes jugar Zelda en PC, digo yo, nomás digo. Ok. Es muy fácil. Ah, no, pero tengo sí, que decir quién, ¿verdad? Junior guión bajo Fígaro. Es muy fácil. Que revivan Scalebound y que muestren una buena exclusiva para comprar Scorpio. Saludos desde Argentina. Saludos de vuelta. Mucho amor desde Argentina. Scalebound podrían decir algo. O sea, hay una pequeñísima probabilidad, pero muy pequeña. Luego dice Marty McFly 03 que Valve anuncie algo. He estado viendo rumores. No, I don't think so. Son los mismos de siempre. Luego dice arroba DevorGames2. Es la primera vez que les escribo, ojalá salga en el programa. Espero que en este 3 nos digan ya de una maldita vez algo sobre Resident Evil 2 Remake, ya sea la fecha de lanzamiento o al menos un pequeño gameplay de él. Posdata, te amo, Rodo Coño. Yo te amo a ti. Chiquito bonito. Sí, sí, muy buena petición. Arroba MyKX1, Stuart Torres. Yo espero, por amor de Dios, exclusivas de Xbox. O me pego un tiro y me voy con Sony. Sí, pues o sea, ¿cuándo se va con Sony antes del tiro? Y es que pone una imagen de exclusivas de Xbox sí, en no los últimos años y de exclusivas de Sony y pues adiós. Qué, sí, qué mala onda. Y pues yo sí, a mí, pues yo fui fan de Xbox. Todo el 360 fue la que más me gustó de esa generación, pero bueno. Dice Alan Zamora que lo único que espero del E3 es tener dinero para poder ir. Saludos desde Wisconsin a todo el equipo de Level Up. Órale. Saludos hasta Wisconsin para allá. Hello, Wisconsin. Perfecto. Y pide que si para el siguiente Level Up Show hacemos un recorrido de las oficinas para lo random. O sea, para este ya no lo hicimos, pues no. Sí, no. Luego no. Dice Andy, Andy MMG, lo que... Ah, bueno, Endmes. Lo que espero es que Sony no nos salga con una mala jugada y saque el PlayStation 5. No. Ah, y The Last of Us 2 y God of War 4. Sí, no, 4. No, eso no va a pasar. God of War 4. Ok, sí, bueno, God of War. Ok, Shonen-Fiction. Que no sea un desmadre con todo esto del acceso a fans. Ojalá no les estormen. La neta sí va a estar. Ya se me había olvidado. Gracias por recordarme eso. Me siento mal ahora. No, yo creo que va a estar bien. Y que está padre, ¿no? Que le hayan dado acceso claro que está padre. A una área. Claro que está padre, pero sí, ojalá esté. Ojalá lo hagan bien. Okay. Es que siempre ha habido para gente, pero son muy pocos lugares. Y ahorita ya lo abrieron 15,000 lugares más. Ya, es una locura. Luego dice BioAngel22. Que lo que más espera son cosas de Sony. Pero en resumidas cuentas es Days Gone, Bloodborne 2, The Last of Us
2 y nuevas IPs de PlayStation. Yo en lugar de Bloodborne sí prefiero el de los aztecas. Yo también. Alfredo Barcena, @AlfredoBarcena2. Espero que Microsoft presente muchos juegos porque ya casi no hay juegos nuevos y se vuelve más tentador comprar un PlayStation 4. Cada vez más gente decepcionada por esa falta. Pues sí, qué mala onda. Está @Waipo140. Espero a Phil Spencer con F. Está bien. Spencer diciendo que están muy comprometidos con su consola. No, eso es un hecho. Eso lo van a decir. Lo vas a ver. La de Microsoft es la conferencia más corporativa de todas. Estamos, we're happy to announce. Committed with. Ajá, sí, luego dice @George1013. Espero un gameplay de Red Dead 2. Mi hype se elevaría a las estrellas. Sí, no, pero se vale soñar. Estaría padre. Sí. Estaría bueno, pero no creo. Igual, y un gameplay. En PlayStation, en la de PlayStation. Ajá, en la de PlayStation. Luego José Luis Olalde, @Shinerk. Con Z, dice, saber cuánto costará el Scorpio para ponerle precio a mis riñones. Sí, no. Eso va a costar $500 por lo menos. Al menos. Ajá. Jesús Aguilar, PapiJesus22. Lo que yo esperaría del E3, algún anuncio de Project Scorpio, de Crew 2. Saludos y ojalá salga el video. De Crew 2, ahí está. Está muy realista el buen Jesús. Danny Boy. Luego dice Juan Pablo Bojor 9. Anuncia fecha del Spider-Man Play 4. Segurísimo. No soy fan de Nintendo. Felicidades por los 100 levels. Felicidades a ti también. Y pone un memecillo ahí que meme ya no tuve tiempo de ver. De Metroid. Mira, Nintendo, qué fanart tan precioso de Metroid. Ah, bueno, ahí está. Tenemos ahora a Elmo Show con WW. Espero que muestren cualquier cosa de The Elder Scrolls 6. Sí, mano, yo también. A ver si es puro choro eso de que no va a haber nada. Más ansioso no puedo estar. Vámonos con Joker 2559. Muy buenas staff de Level Up. Lo que espero de E3 es Borderlands 3 y Crysis 4 gameplay o trailer. Y luego dice @Toadier que digan que Lady Layton de Millionaire Ariadne Conspiracy. Es que sí, está raro. Llegará a América para 3DS. Ahí sí me declaro no eres, ignorante. ¿No eres leitoniano? No. Pues es que quién sabe. Es bueno, Layton. Pues es posible. Tú sí eres fan, ¿no, Dan? Yo sí. De hecho, voy a ir a una cita y voy a estar. De hecho, hay un. Este año, Level 5, ahí en el E3, va a tener como el Layton's Café. Pero estuve viendo como el comunicado de prensa y está escondido. Ay, entonces, entonces van a estar dando pistas para que la gente lo vaya encontrando. Wow. Uy, Dani, ¿para qué hagas espacio en tu agenda para resolverlas? No, porque nosotros ya tenemos la ubicación. Exactamente. Pero hubiera estado buena como experiencia. Ah, pero a la gente van a ir dando pistas para que encuentres el Lakers Café. Está súper chido. Sí. Luego tenemos a Rocket Joke, que dice Bloodborne 2. SWAT 4 Remake. Órale, o SWAT 5. Órale, qué buena onda. Y un nuevo videojuego de Batman, que también por ahí había un rumorcillo más inventado que otra cosa, pero... Y GTA 6. Y Grand Theft Auto 6. No, imposible. Eso también es de lo más imposible. Ajá. Pero bueno, la Level Up Show nos dice... Ah, caray, una fórmula matemática. Diego con doble G. En resumen es... Cuphead, Sea of Thieves, Shenmue 3. Shenmue. Muy probable. También lo de Shenmue 3. Al menos más información, sí. Sí, podría pasar. Vámonos. Luego dice Azarquay, espero que el humo no cubra todos los anuncios buenos. Destiny 2, anuncio 343 Industries. Toda la conferencia. Ajá. Toda la conferencia de Xbox y algo de Record. No, bueno. Record. Ya que pasó sin pena ni gloria el pobre. Armando Castillo. Hola. Apreté mi propio Twitter ahí. Bueno, @Mandindova dice, amigos de Level Up, lo que más espero del E3 es un gameplay del nuevo juego de Spider-Man. Seguro que sí. Seguro que sí. El hombre araña. Y ahorita que viene la película, pues más. Claro. Segurísimo. Tenemos a Borge-Borce-333. Lo que espero del E3 es información nueva, trailer y gameplay de Call of Duty, World War 2, God of War y de Last of Us Parte 2. Y las fechas confirmadas de lanzamiento de los dos últimos. Probable también. Creo que no espero casi nada. Muy probablemente todo lo que dices. Ok. Y luego dice... venga, Dani, con... Capitanazo, Galvan, Man. Dice, mi canal favorito, cabrones, son la mamada. La que estaba esperando, el trash. Muchos delfincitos. Un saludote y sigan generando arena. Él lo que espera es que muchos más juegos exclusivos de Xbox, básicamente. ¿Y qué más esperamos? Sí, nada más, ¿no? Ok. Ajá. Luego dice @Katia-Managan0 que espera del E3. Si es que en el E3 anuncian juegos indie, espero que anuncien Freedom Planet 2. Órale. Bien, sí. Ok. Tenemos a Odrasir T. Moreno. Pues yo solo espero no arrepentirme de haber vendido mi Xbox One, el cual ya ni tocaba ni para el mismo. Zúmbale, no. Pues sí, te creo. El último. El último, Dani Boy. El último es de Highscore Aire FM. Dice, programón el que tenemos esta tarde. Se acerca 3-2007 y nos marcamos un especial. No, pero eso fue de... Mira, sí, le hicimos promoción. Pues, si quieres, nuestro. Acabamos de promocionar a una cuenta. Exactamente. Muy bien, está bien. Eso pasa por estarlo haciendo como on the fly. Ajá, está bien. Pero pues bueno, ahí lo tienen. Sí.
Bueno. Nadie se dio cuenta hasta que ya lo estaba leyendo. Ajá, hasta el final. Yo lo empecé a ver y dije, no, creo que no tiene eso nada que ver. Eso está un poco raro, sí. Ajá. Ah, bueno, no, hay otro que dice... ¿Acaba de llegar? Sí. ¿Acaba de llegar ahorita o qué? No, Diego, ya no hay nada. Ah, no. Diego con doble G. No, sí, no. ¿Tú por qué no, lo estás no, viendo? Sí, ya no, ya, lo estás enrollando, ya. Ah, bueno, ya. Ya, pues eso es lo que esperamos. Ya, felicidades de nuevo. Show número 100. Show 100. Nos vamos a E3. Mándenos sus bendiciones para que nos vaya bien, para que nadie se prolapse allá. ¿Verdad, Garx? Sí, la próxima semana pues hay speedruns de cada conferencia. Va a haber tops toda la semana. No hay Level Up Show el siguiente viernes. Eso es no, un hecho. Toda la semana va a ser un show entero. Toda la semana vamos a estar haciendo impresiones del día. Vamos a llevarles los hands-ons de todo lo que juguemos. ¿Qué más? Y pues ya, pues videos, o sea, cosas. Vamos a estar allí todo Tour el día, de tres, toda la semana. La mejor información. Toda la cobertura. Toda completa. La cobertura completa. La mejor información y el momento, porque también en nuestro canal de Facebook vamos a estar poniendo cosas en vivo. Vamos a estar haciendo streams, entonces para que le den like al canal de Facebook, al canal oficial. Sí, o sea, van a estar junto a nosotros viendo las cosas. Y vamos a estar haciendo streams ahí. Vamos a poner cosas show, en Twitter, todo. En Instagram. En todos lados. La mejor alineación. En años, sí, la que se va a materializar allá. Pues así sí, que nos vamos. Va a estar muy bien. Gracias por. Sí, bueno, pues sigan la cobertura. Le vamos a echar todos los kilos. Todísimos. Para la cobertura con excelencia. Todas las ganas, chavos. Nos vemos en el siguiente. Nos vemos en el E3. Sí, ya. Adiós.